Hola amigos, buenos días. Mirad, hoy es domingo, ¿vale? Normalmente subimos un videíto cortito, menos cortito, para felicitaros el domingo. Pero por circunstancias hoy no hemos podido hacer lo que nos habíamos preparado para hacer, que como veréis son esas suculentas que recibí de Marju Suculentas, que os comenté, ¿vale? Que son preciosas. Mira qué bonita. Esta es la Chihuahuensis Yecora. Y como ellas, todas esas que hemos recibido. Posiblemente las utilice para hacer un arreglo, ¿vale? Y luego también estos cactus que cogimos en el vivero, de paso que este no, ¿eh? Este es que no sé qué le pasa, que parece que esté seco, no sé lo que le pasa. Compré otro porque ese está muy raro. Sí que es cierto que tiene una, parece que quiera florecer, pero luego la florecita se seca y no va más. Bueno, pues como no nos da tiempo, ya os he comentado, pues por cosas que tengo que tener a mis nietos y cosas así, entonces he pensado lo siguiente. Muchas de vosotras me preguntáis sobre la flor de Pascua. Aquí le llamamos la planta de Pascua, no sé fuera de aquí cómo se llamará. Yo os comenté que me había comprado esa que es de color marfil o blanca, o que es la que me faltaba. Entonces, si os parece, os voy a dar unos tips para que a la hora de ir a comprarla, que generalmente se compra a final de noviembre, primeros de diciembre, sepamos elegir la planta que no se nos muera enseguida, ¿vale? Mirad, a mí esto que os voy a decir me lo dijeron en el vivero, porque también me había ocurrido como a muchas de vosotras. A la hora de comprarla ves una planta preciosa, divina, y la llevas a tu casa. Empieza a ponerse un poquito pocha, te da la sensación que es que no tiene agua, la riegas, la planta parece que, pero luego vuelve. Bueno, pues mirad, uno de los tips que tenéis que os quiero decir, que tenéis que hacer es, cuando compréis la planta de Pascua, tenéis que mirarla por bajo. Esta es nuestra, ¿vale? Esta es un hijo de esta que el año pasado sembré, que sembré cuatro varas, y de las cuatro varas tan solo cogió una, pero bueno, tengo una, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es mirar por bajo, los agujeritos de abajo. Si se salen las raíces de la planta un poquito por bajo, es que la planta está arraigada. ¿Qué quiero decir con esto? Que como la cantidad de plantas que se venden es muchísima en todo el mundo en esta época navideña, muchas veces lo que hacen es de un árbol grande que tengan, cortan varas con flor más o menos bonita, la ponen en la tierra, las venden y esa planta no tiene raíz. Entonces nos aguanta un tiempo, habrá alguna de ellas que enraizará, que yo creo que serán las menos, y habrá otras que con el tiempo diremos, uy, mira qué fea se está poniendo, será la calefacción, uy, no la tengo suficientemente al sol, uy, ¿qué será que la riego poquito? Pues eso es porque esa planta que hemos cogido no tiene raíz y lo único que hacemos cuando la regamos es como cuando ponemos un búcaro con flores, con rosas, con margaritas, que le ponemos el agua y aguantan 15-20 días preciosas, pero luego se estropean porque no tienen raíz. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar por la parte de abajo si se le salen las raíces. Si se le salen las raíces, perfecto, esa planta está enraizada. Yo esta me hubiera gustado plantarla delante de vosotras, pero no podía ser porque la tenía, ha hecho mucho viento aquí, como sabéis, yo quería trasplantarla porque eran todo raíces lo que se salía por bajo y entonces la he puesto en esta macetita, ¿vale? Entonces mirad, lo que tenemos que hacer es ponerla, otro tip es ponerla en un sitio iluminado, ¿vale? Iluminado. Y que le dé un poquito el sol. No toda la mañana o toda la tarde, pero que en ese rinconcito donde la pongamos, porque todas las plantas que tienen flor, que esto es la flor de la planta de Pascua, estas hojitas que cambian de color, todas las plantas que tienen flor necesitan un poco de sol. Ya sabemos que no es una planta que aguante el sol directo, pero sí que necesita un poquito de sol. Entonces también os diré que yo cada 15 días, ¿vale? Cada dos riegos, vosotras tenéis que pincharla igual que las suculentas.
con un palito de brocheta de los chinos, de lo que tengáis. Y cuando salga limpio, hay que regarla, porque esta planta tampoco admite mucha agua, ¿vale? Entonces, la regáis y cada dos riegos yo lo que hago es ponerle un abono para plantas con flor, porque esto es la flor de la planta esta, de la planta principal. Entonces, si conseguimos aguantarla hasta febrero, ¿vale? Mirad, esta tiene un año y esta tiene dos, ¿vale? En el suelo me refiero en una de las rocallas que está ahí, luego os la mostraremos, tengo otro que tiene 3 años o 4. Lo que sucede es que se queda incluso más pequeña que esta porque la quisimos proteger con un tiesto creo que es de plástico o de terracota, porque mi perrita era muy pequeña y le daba por escarbar en la tierra y me la quitaba del sitio cada vez. Entonces, al protegerla, no le daba tanto sol y tan como debía, y se ha ido quedando, pero se ha hecho un arbolito pequeñito, la mar de bonito, ¿eh? La mar de bonito. Entonces, ahora le hemos quitado, ya ella ya es más mayorcita, le hemos quitado la maceta esta que la agujereamos por una parte, por la parte de aquí abajo, para poderla poner en forma de campana para que la perrita no me la destrozara, porque claro, ellos son animalitos, ¿no? Tú le dices eso no, y se lo has de decir como 1000 veces antes de que entiendan que eso no lo tienen que hacer. Pues eso es lo que os quería decir en cuanto a esto. Hay que ponerle abono para plantas en flor, riego sí y riego no. Otra cosa que no tenéis que hacer es ponerla cerca de la calefacción, cerca de un radiador, porque son plantas que no necesitan mucho calor. Sí. Necesitan luz, pero no necesitan mucho calor, si no, se estropean. No, si tenemos, yo, por ejemplo, no las entro en casa. Al principio las entraba porque lo bonito de la Navidad, la planta, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un hogar, tenemos una chimenea que llamamos aquí. Entonces, esa habitación donde nosotros estamos se pone muy caliente y no es bueno para ella. Enseguida notabas que la planta decaía un poquito. Son plantas de mucha luz, pero no de mucho calor. Sí que es cierto que dentro de casa a lo mejor necesitan un poquito más de riego porque no tienen la humedad del exterior, pero siempre, como os digo, poniendo el palito y comprobando que no tiene agua, porque si no se estropean. Entonces vamos a hacer un repaso. Comprar la planta, si puede ser que por la parte de abajo tenga raíces, ¿vale? Porque si no, si tiene raíces, y cambiarla inmediatamente en una tierra vuestra que normalmente es 60% sustrato y 40% perlita, ¿vale? Para que esa planta no se seque enseguida porque son todo raíces. Entonces, de tanto riego también la pudriríamos. Ponerla cerca de una ventana que esté iluminada y a ser posible que le dé un poquito el sol, ¿vale? Y abonarla cada riego sí y riego no, con la medida que os ponga el abono que tengáis, líquido o lo que sea. Yo se lo pongo líquido, no le pongo en de lenta absorción. Yo prefiero ponerlo cada semana sí o semana no, cada 10 días sí. El abono con líquido, porque me da la sensación que les va más directo, sobre todo ahora que tienen flor. Cuando llegue febrero, tenemos que pensar que ya la tenemos 3 meses en la maceta. Estará preciosa, en plena floración, pero hay que podarla. A primeros de marzo hay que podarla, aunque nos duela quitar esa flor que todavía tiene, porque si no, luego ha pasado el tiempo de que vuelva a emerger. Y no os vivirá. Yo estas las podé, como os digo, a primeros de marzo, ¿vale? Mi nuera, la pequeña, Lucía, no quiso porque, ay, qué lástima, pero si está tan bonita, Paqui, no me la podes. Bueno, pues la de Lucía se murió y estas, mirad cómo están. Quiero decir que todo tiene su tiempo, ¿vale? Espero de verdad haberos que hayáis entendido un poquito lo que es esta planta, porque es muy bonita. Yo al principio tampoco era capaz de hacerme con ellas.
Ahora luego mi marido os enseñará el que tenemos al suelo. Bueno, yo si queréis iré con él, que él me está haciendo así. Yo os enseñaré la que tenemos al suelo. Y ahora sí que os voy a decir que mi nombre es Paqui, que no os lo he dicho. Mi nombre es Paqui. Estamos grabando desde España. Y hoy es domingo. ¿Qué día es, Ricardo? Domingo, ¿qué día? Que es que como estamos jubilados, no sabemos ni en qué día vivimos. Pero hoy es domingo por la mañana aquí en España. ¿Vale? Y lo que queremos hacer es que en el día de hoy tengáis este pequeño regalo nuestro, de saber ahora que vais a comprar la planta, cómo la tenéis que comprar. No, no por ser más económica o menos, eso no, eso depende de la tienda, porque a lo mejor son económicas porque han comprado millones, pero están arraigadas. Entonces, lo que tenéis que hacer de verdad es mirarles la parte de abajo. Y si las raíces se salen por los agujeritos, es que está enraizada. Si no, posiblemente sea una rama de un árbol grande que acaban de poner y lo que estáis haciendo es mantener una flor como mantendríais un clavel o como mantendríais otra cosa. Nos hemos trasladado aquí para enseñaros el que os he comentado que tenemos en el suelo. Aquí ni hay perlita, ni hay, es tierra de campo, tierra de huerto de la nuestra. Mirad qué bonita está. Sí que es cierto que tiene menos flor porque está debajo de un árbol. Ahora mi marido lo que ha hecho ha sido podar un poquito estas ramas para que tengan más sol. Y mirad, esto es lo que yo os he comentado que tenía encima, ¿vale? Lo pusimos así para protegerlo de mi perrita, porque pobrecita ella, todo su afán era entrar aquí y escarbar, 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 y nos la sacaba del sitio. Nos lo ha hecho con muchas plantas cuando era bebé, pero bueno, poquito a poquito ahora, gracias a Dios, no me toca ninguna. Y nada, amigos, eso es lo que os queríamos decir. Mirad, esta planta también es muy rara. Esta planta se llama papiros del faraón y normalmente la tienen dentro del agua, como las calas, como las campanas. Mira, está el aire, es que ha hecho un viento, la ha roto. Esta necesita mucha agua, muchísima, como la hortensia, muchísima, porque estas crecen dentro de los ríos, dentro de una charca, dentro. Pues nada, amigos, muchas gracias por estar ahí. Que paséis un feliz domingo. Y que siento que haya sido tan cortito, pero no, no hemos podido hacer otra cosa. Simplemente saludaros en este domingo y que paséis muy bien, muy buen domingo, que os cuidéis, que os queráis. Y espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Y hasta otro día, amigos. Muchas gracias por todo. Adiós.